gracias a todos los compañeros y compañeras porque nos están acompañando aquí, en especial a José Rijo por aceptar nuestra invitación. Es una noche de muchas emociones. Quiero agradecer el apoyo de este encuentro tanto a Bolívar como a Bimbilo, a ti Gerineldo, a mi equipo de abogados que está por ahí, a Sandoval, Vitico, Franklin, que es un equipo de abogados que ha estado con nosotros en los últimos tiempos dándole asistencia, asesoría a muchos compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano. Quiero darle las gracias también a mis amigos, mis colegas de la prensa, como siempre. He tenido un apoyo inmenso, no solamente esta noche, sino todos estos días, pues promoviendo lo que es esta conferencia, que ustedes verán que será magistral, con el licenciado José Rijo. También quiero agradecer a Cabeza, mi ayudante, que ha estado fajado todos estos días con nosotros en estas labores. Y realmente nosotros hemos querido reunirlo aquí a ustedes esta noche, las personas que están en sus hogares, y traer a José Rijo a esta charla, no solamente para conocer cómo va la economía del país realmente. Nosotros, como ustedes saben, en la campaña pasada decidimos, de lo que muchos le llamaron de una forma valiente, abandonar nuestras funciones en el Estado Dominicano, en vista de que, a pesar de que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana era un sanjuanero, sabíamos que no iba a hacer nada por San Juan. Ojalá que lo haga en estos 2 años y medio que le quedan, pero la realidad es que San Juan de la Maguana hoy se encuentra con mucho desempleo, con mucha pobreza. Salgan, acompáñennos a estos recorridos que estamos haciendo en los barrios, en los distritos municipales, para que ustedes vean la verdadera situación de San Juan de la Maguana. Más con eso que pasó ahora en la Asociación Maguana de Ahorro y Préstamo, donde habían más de 1.800 millones de pesos de capital netamente sanjuanero, cosa que no debió de pasar, aunque pasó, pero ahora hay un grupo de personas que quieren rescatar, y lo que tenemos es que es el mismo grupo que quiere coger la Asociación Maguana, pero ya eso ustedes lo verán más adelante. Esto no se trata en este momento de eso. Pero sí les quería decir que, motivado en el paso que di en mi vida en las elecciones pasadas, cuando perdí mi esposa, perdí mi empleo y, como yo digo, perdí las elecciones, pues me quedé un poco medio frustrado. Me fui de San Juan de la Maguana a trabajar a la Z, al gobierno de la noche, como muchos de ustedes recordarán, hasta que un día levanté la cabeza y dije que no podía abandonar a San Juan. Ya después que yo me había lanzado a la lucha, adjunto de todos ustedes que lo han hecho muchísimas veces en el Partido Revolucionario Dominicano, no podía dejarlo solo. No podía permitir que el Partido Revolucionario Dominicano se encontrara en este sueño con esa inyección letal que le ha puesto el Partido de la Liberación Dominicana a través de muchos dirigentes de este partido. Y nosotros hemos querido motivarlo a ustedes a través de una serie de charlas y conferencias que van a iniciar hoy con José Rijo. Tendremos otra la semana, el mes que viene, perdón, con Ángela Costa, y en diciembre tenemos otra pues con Ramón Alburquerque. Ese es un ciclo de charlas y conferencias que vamos a preparar para todos ustedes, y vamos a seguir en los barrios pues conociendo el sentir de la población de San Juan de la Maguana y ver en qué podemos ayudar. Así que yo lo exhorto a todos ustedes a que despertemos juntos y levantemos una sola voz para que San Juan de la Maguana realmente tenga lo que se merece. No tan solo poder decir que el presidente es de nosotros, sino que San Juan está creciendo. Ojalá que él haga algo por San Juan en lo que queda. Se habló de una carretera Cibao Sur que podría traer mucho empleo, mucho desarrollo, y realmente ya de eso ni se menciona en ningún.